Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bueno, buenas noches ya. Si nos están viendo en directo, son las 9 de la noche del jueves. Si nos están viendo en alguna reposición del programa, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que ustedes quieran. Lo importante es que les invito a que sigan en nuestra compañía la próxima hora y media. Vamos a comenzar con la tertulia dentro de un ratito. Hablamos de temas que tienen mucho interés, ya que casi todos ellos van a estar relacionados con el turismo, la ecotasa, la moratoria turística, una buena noticia, que es que el sur lidera la recuperación de empleo en el último año en Tenerife. De todo eso hablaremos dentro de un momentito, porque ahora vamos a hablar de algo imprescindible en la vida. Si una cosa imprescindible es respirar, la otra cosa es comer. Y vamos a hablar del buen comer. Vamos a hablar del centro hípico Restaurante Sanadú. Muy buenas tardes, nos acompaña Manuel Medina, que es su chef, su nuevo chef desde hace un mes y poquito más. Hola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Es un estamos? placer estar aquí, compartir pues este ratito. Pues nada, decirles que hay una nueva dirección en Restaurante Sanadú, Centro Hípico Sanadú. Estamos llevando un nuevo proyecto. Genial, y antes que Seguimos. nada, que yo sé que tú eres un poquito modesto, decir que, bueno, están llevando un nuevo proyecto y que Manuel tiene en su haber con más de 30 años de experiencia en restauración, que eso se dice muy facilito, 30 añitos, y además tanto en restaurantes de 4 estrellas como de 5 estrellas. O sea que te doy la enhorabuena, que tu experiencia tienes, lo tuyo te habrá costado, habrás aprendido lo tuyo, ¿no? Sí, la verdad que sí, sobre todo pues eso, hoteles y restaurantes, o sea Eso tiene que ser un estrés grande, ¿o bueno, no? ¿sabes lo que pasa? Que si te gusta la profesión, la llevas dentro y no sé, es algo, no sé, el diario y la verdad que no es tan difícil, hay momentos difíciles, pero la verdad que me encanta. Me encanta mi profesión, me gusta cocinar, me gusta aprender, me gusta enseñar, o sea, la verdad que es un arte que es bonito y además creativo. Qué bonito, me alegro, porque eso al final se pega. Dicen que el ingrediente más importante que le podemos poner a nuestros platos es el cariñito que le damos. Y eso es verdad. Cuando se hacen las Exactamente. cosas así con cariño, eso se nota. Exactamente. No hay Sí, duda la de verdad eso, que ¿verdad? tiene que gustarte algo para Sí, hacerlo. es verdad. Bueno, háblanos de este nuevo proyecto del Bueno, restaurante Sanadú. te diré bueno, que tenemos ahora una nueva maître, jefa de sala, la señorita Cristina, que es una mujer que lleva mucha experiencia, al igual que yo, ha recorrido muchos restaurantes, hoteles, y es una excelente persona, buen trato. La verdad que deben sentirse muy bien acompañados con ella, porque la verdad que es un encanto de mujer. Bueno, después hablamos un poco de los nuevos platos que hemos incorporado. Tenemos el arroz caldoso, que es por encargo. Tenemos cochinillo segoviano, paletillas de cordero, o sea, todo eso es comida por encargo. Aparte, pues una gran variedad de entrantes que tenemos. Tenemos las croquetas caseras, croquetas que las hacemos nosotros mismos. Te puedo hablar Ahí los vemos en plena acción. Te puedo hablar del lomo alto, ese lomo alto que se está poniendo ahí, que es de lo mejor que hay en la zona sur. No te vas a comer un lomo alto tan rico y tan exquisito como el que estamos trabajando nosotros, porque la carne es excelente, una carne fresca, del sabor está exquisita. La verdad que de lo mejorcito que te puedes venir a comer aquí, el que le gusta degustar un buen lomo alto, le damos el punto que el cliente quiere. La tratamos con una sal Maldon, o sea, con mucho cariño, con mucho amor. La verdad que es especial. El lomo alto para mí es uno de los platos estrella. El que recomienda. Yo sí, el que le guste una buena carne, una carne a la brasa en su punto, pues el lomo alto es buenísimo. También tenemos chaturián, que también lo cocinamos a su punto. Tenemos la carne de cabra también, que está teniendo un éxito fenomenal, de lo mejorcito que hay por aquí. Unas gambas al ajillo, croquetas caseras, el queso,
Tenemos productos canarios, productos que elaboramos nosotros también y que cultivamos, porque de parte tenemos también nuestros propios cultivos, o sea, kilómetro cero, estamos trabajando productos. Eso te iba a decir, trabajan productos que cultivan, o sea, y que ustedes papa, mismos consumen. Cebolla, calabaza, calabacín, tenemos muchas cosas que incorporamos en nuestra carta y aparte de eso, bueno, productos locales, internacionales y nacionales, o sea, tenemos una alta carta y después también que elaboramos pues eso, solomillo de cerdo, que vemos ahí que estamos preparando el solomillo de cerdo, sale muy bien con seta, es un plato muy rico. Si vemos las carnes frescas de una calidad excelente, o sea, hemos respetado pues muchas de las cosas que teníamos, las carnes frescas y eso. Lo delicioso que es comerte una carne a la brasa, una carne con leña, o sea, es algo que tenemos aquí en Sanadú y que podemos compartir. Y pues también te puedo decir que aparte de eso, o sea, hacemos grupos. Claro, porque la comida es un buen reclamo, obviamente, cuando estábamos hablando de un restaurante, pero luego es que el Centro Hípico Sanadú tiene unos espacios espectaculares. Exacto. Para celebraciones. Exacto. De muchas personas, está preparado y tienen un montón de atractivos para divertirse dentro de esos espacios, ¿verdad? Exactamente, sí. Lo que estamos hablando de una terraza, pues, ¿qué es una terraza? Y podemos respirar un Mira, poco de aire. Mira, ahí tenemos la amplitud. Entonces, ¿no? Muy amplia. Estamos hablando de una terraza que podemos meter hasta 1,000 personas. O sea, hasta 1,000. Vale. O sea, que es una super terraza. Hasta 1,000 cómodamente, sí, que sí, estén sí, todos sí, cómodamente. Sí. Aparte de eso, tenemos después varios locales donde podemos hacer algunas comidas privadas, o sea, cenas de empresa. Hay gente que le gusta un poco la privacidad. Pues tenemos también pues, como el cortijo, donde puedes hacer grupos, que hay gente que le gusta preparar cumpleaños, bautismos, bodas, cenas empresa que quieren estar un poco más también. Tenemos menús adaptados a presupuesto, gusto de la persona. Personalizado, la gente dice, quiero más o menos esto, o le sugieren ustedes, tengo este presupuesto, sí, y le sugieren. Aparte que estamos en un ambiente donde hay muchos animales, además animales felices. Animales felices. Que es muy importante, que puedes venir a montar a caballo, que pasear, ver, sacarte fotos. O sea que aparte del restaurante es un atractivo que la verdad que vale la pena venir a compartirlo, montar a caballo. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer. La verdad que sí. Y ahora, bueno, ya el grupo, ya me decías que tiene que hay comida para grupos y demás, pero es que ahora es que esto se pasa volando el octubre, noviembre, y vienen las comidas de empresa, por ejemplo, de diciembre. Para comidas de empresa ya van teniendo sus reservas, o sea, que dense prisa, exactamente, ¿no? Exactamente, sí, la verdad que sí, ya hemos empezado a hacer reservas, tenemos bodas, tenemos bautizos, tenemos muchas cosas. Entonces, pues la gente, pues eso, que se animen, que nos vengan a conocer, que la verdad que no van a salir encantados. Los que nos conocen ya, pues saben cómo trabajamos, y los que nos conocen, pues nos van a conocer, y la verdad que es una delicia venir a comer en este amplio espacio, rico, bien atendido, porque además hemos cambiado algún personal, hemos metido cosas nuevas, y la verdad que va a gustar. Les aconsejo que vengan, hagan sus reservas con la señorita Cristina, que ya les digo que es una excelente compañera, trabajadora, además profesional, que les va a atender con mucho cariño y da gusto ser atendido por ella. Perfecto, pues decimos dónde están. Exactamente. En Las Chafiras, exactamente, están en el Camino Los Gorones, Oroteanda Baja, Arona. ¿Me equivoco? Sí, no, está perfecto. Vale. En Las Chafiras estamos aquí para servirles y que degusten nuestra cocina y que se sientan a gusto, además que no solo para el grupo, sino el que quiera venir a comer en familia, o sea, no hay ningún problema, podemos hacer reservas de mesa, o sea... ¿Qué horarios? ¿Los horarios que tienen? Bueno, los horarios normalmente abrimos a las 12:30 del mediodía, ¿vale?, hasta las 11 de la noche. Entonces, bien, dentro de ese horario, remarcar también que los miércoles y jueves estamos cerrados, exceptuando pues que hay alguna fiesta en medio. Entonces, pues, estamos encantados de atenderles. Ya le digo, la señorita Cristina les atenderá con mucho gusto, o bien por teléfono o bien personalmente. Y la verdad que vale la pena venir
a degustar nuestra comida, nuestro salón, nuestra gente y nuestros animales. Bueno, pues animales felices. Animales felices. Animales sí. felices. Sí. Pues bueno, Manuel, queda dicho. Pues muchísimas gracias y espero que vaya todo bien. Ya saben que si quieren hacer esas reservitas, que tienen que hacerlo casi que ya para diciembre, que son las cenas de empresa. Para diciembre o para lo que sea, cualquier cumpleaños, porque me decías que ahora se está animando la cosa, ¿no? Sí, para noviembre. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, la verdad que sí. Muy bien. Pues muchísimas pues gracias. Ha sido un placer. Igualmente. Aquí los esperamos para atenderlos con mucho cariño y mucha dedicación. Perfecto. Bueno. Pues que vaya todo muy bien y muchísimas gracias por bueno, haber pasado pues por los gracias estudios. Gracias a todos y bueno, nos vemos. Que vaya todo muy bien. Bueno. Hacemos una pausita y comenzamos con la tertulia, ¿vale? No se vayan, que estamos aquí. Rapidito, rapidito, rapidito. Hasta ahora. Compra más por menos con el Bono Consumo Tenerife. Adquiere bonos con descuentos de 5, 15 y 30 euros. Y canjéalos en cientos de comercios. Así de fácil, así de bono. Infórmate. FIFEDE, Cabildo de Tenerife. Lo bonito de cultivar es preparar la tierra para recibir la semilla. Lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de esos frutos que alguien ha cultivado con tanto amor. Agromercado de Adeje. Lo bonito de cultivar.
Hazte voluntario por los Realejos. Hazte voluntario de Protección Civil. Colabora en prevención y atención de emergencias y riesgos. Protección Civil de los Realejos. Otra forma de ayudar a tus vecinos. Infórmate ya en nuestra sede o llamando al 922-354818. Es un mensaje del Área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de los Realejos. Lo bonito de cultivar es preparar la tierra para recibir la semilla, verlas crecer, cosechar el fruto en el momento justo. Lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de esos frutos que alguien ha cultivado con tanto amor. Porque lo bonito de cultivar es la experiencia entre las personas y la tierra. Agromercado de Adeje. Lo bonito de cultivar. Los grandes operadores de fibra son lentos soterrando y desplegando su cable para ofrecerte internet de alta velocidad. Y mientras tanto, tú estás esperando. Nosotros no esperamos, llevamos la tecnología a un nuevo nivel. Y no solo para algunos, sino para todos y a cualquier rincón. Internet hoy en día no es un lujo, es una necesidad. No puedes esperar por un internet de alta velocidad y gracias al rápido crecimiento de las redes a nivel mundial, el futuro no puede esperar. Bienvenido a la red de Wi-Fi Canarias. No esperes, contacta con nosotros. Compra más por menos con el Bono Consumo Tenerife. Adquiere bonos con descuentos de 5, 15 y 30 euros. Y canjéalos en cientos de comercios. Así de fácil, así de bono. Infórmate. FIFEDE, Cabildo de Tenerife. Abre de nuevo sus puertas el restaurante La Terraza en el Centro Hípico Sanadú. Les esperamos para que vuelvan a disfrutar de las mejores carnes, una gran variedad de platos y el cariñoso trato de siempre. Reservas al 922-78-55-14. Cumplimos estrictamente las nuevas normas para garantizar su seguridad. Compra más por menos con el Bono Consumo Tenerife. Adquiere bonos con descuentos de 5, 15 y 30 euros. Y canjéalos en cientos de comercios. Así de fácil, así de bono. Infórmate. FIFEDE, Cabildo de Tenerife. Lo bonito de cultivar es preparar la tierra para recibir la semilla. Lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de esos frutos que alguien ha cultivado con tanto amor. Agromercado de Adeje. Lo bonito de cultivar.
Hazte voluntario por los realejos. Hazte voluntario de Protección Civil. Colabora en prevención y atención de emergencias y riesgos. Protección Civil de los realejos. Otra forma de ayudar a tus vecinos. Infórmate ya en nuestra sede o llamando al 922-354818. Es un mensaje del Área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de los Realejos. Lo bonito de cultivar es preparar la tierra para recibir la semilla, verlas crecer, cosechar el fruto en el momento justo. Lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de esos frutos que alguien ha cultivado con tanto amor. Porque lo bonito de cultivar es la experiencia entre las personas y la tierra. Agromercado de Adeje. Lo bonito de cultivar. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a saludar a los invitados que nos acompañan hoy. Invitados e invitadas. Que no invitades. Que no invitades, que el otro día hablábamos de invitades y los guapes y las loques. Pero no, invitados e invitadas. Ana Dorta es secretaria general local de Coalición Canaria en Guía Edisora. Muy buenas, Ana. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Encantada de estar aquí. Un placer tenerte igualmente con nosotros. Gabriel González Fernández es concejal de Podemos en Adeje. Muy buenas, Gabriel. ¿Qué tal? Bienvenido. Es la primera vez que vienes, ¿verdad? Sí. Espero que no sea la última. Seguro que es así. Dora González tampoco es la primera. Ella no es la primera vez que viene. Peso de San Miguel. Muy buenas, Dora. Buenas noches. ¿Qué tal? A todos y buenas noches a quien nos escucha. Y gracias por contar conmigo. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Una vez más. Por supuesto que sí. Bueno. Tiempo de ponerse mal nos falta. Vamos a darlo para otro día. Eso es verdad. Y como quien dice, ¿para qué nos vamos a quejar si no nos van a hacer caso? Nadie nos va a hacer caso. Bueno, vamos a hablar. Tenemos a tres municipios hoy aquí en el plató, en el programa, Adeje, San Miguel, Guía Edisora. Vamos a hablar de turismo, vamos a hablar de empleo y vamos a comenzar hablando de la ecotasa. Podemos Canaria ha presentado su proposición de ley al impuesto de estancias turísticas, que es más conocida como la ecotasa, que es un instrumento capaz de amortiguar, ahora me corrige si lo digo mal, amortiguar los efectos más negativos de la actividad turística de las masas y estimular prácticas de sostenibilidad para este sector. David Pérez, el consejero delegado de Turismo de Tenerife, decía el pasado mes que sí, que se hablará el debate, pero que es algo que hay que discutir y negociar, pero que tampoco es muy el momento ahora. Algo así. Quiero saber sus opiniones. Ecotasa, súper necesaria. Vamos a comenzar por ti, Gabriel, que está súper implicado porque formaste parte del borrador que se presentó, ¿no?, de algunos puntos. Sí. Bueno, las manifestaciones que has hecho son correctas. Desde la ecotasa es una medida que se ha puesto tantas veces en la mesa como tantas veces se ha retirado. Y los negacionistas de este tipo de posturas, de las posturas en favor del medio ambiente y del territorio, siempre han estado ahí. Son los negacionistas que niegan un cambio de modelo productivo, un cambio de modelo de entender el territorio y nuestra tierra. Y tantas veces se ha puesto sobre la mesa como tantas veces se ha retirado. Al final estamos hablando de una cantidad irrisoria, en donde nosotras entendemos que tiene que ser destinada principalmente a la remediación del medio ambiente, a medidas amortiguadoras, y que no sea ahondar más en unas políticas que ya están bastante bien cubiertas en términos económicos, sino que cubra los déficits, sobre todo medioambientales, que tienen nuestras islas. Uh-huh. Ana. Bueno, pues nosotros desde Coalición Canaria, si bien reconocemos que en un momento determinado esta tasa pudiera equilibrar a lo mejor el desgaste que se produce por la llegada de muchos turistas, entendemos que en un escenario económico como en el que estamos, donde el Gobierno de Canarias está obteniendo una recaudación histórica y teniendo en cuenta sobre todo que el motor turístico es el motor de Canarias, el motor económico de Canarias, entendemos que no debemos poner sobre la mesa ahora una medida que pueda persuadir a ese motor para que se debilite. Es decir, si nosotros implantamos esa medida, podemos perder Canarias como un destino de primer nivel
para la llegada de turistas, que nos guste más o nos guste menos, es nuestro modelo económico y el que le da sustento a miles y miles de familias canarias. Y en ese sentido, yo no descarto la posibilidad de que se estudie en un momento, a lo mejor, de mayor bonanza económica. Pero, insisto, creo que esta, la recaudación que se está llevando a cabo a través del Gobierno de Canarias actual, que podríamos destinar dinero propio, y ahí estarían las políticas de ejecución óptimas, que no se da el caso actualmente, para ese medio ambiente, que ya se hacen cosas, pero que nunca está de más también cuidar nuestro patrimonio y nuestra riqueza medioambiental. Dora, ¿cuál es tu punto de vista? Mi punto de vista es que yo sí estoy de acuerdo con la ecotasa, porque siempre decimos que no es el momento, no es el momento y nunca es el momento, porque de la ecotasa no es una noticia nueva, ya hace años, décadas que se está hablando de ella, teniendo en cuenta que en casi toda Europa ya existe la ecotasa, teniendo en cuenta que cuando viajamos o incluso a Baleares, Cataluña o Valencia o Murcia también, porque no solo es países completos, también hay por ciudades o por comunidades que lo aplica. A cualquier ciudad de Europa, tú te vas a Oporto, Oporto la acaba de aplicar hace 2 años cuando estaba la situación muy grave, fue de las últimas ciudades que se ha incorporado de Europa a la ecotasa, te vas a Ámsterdam, Ámsterdam lo lleva de toda la vida, todos sabemos de la sensación, de la pasión, de la sensibilidad que tiene Países Bajos o Escandinavia sobre la ecología, el medio ambiente y la concienciación que tiene, y además la recaudan de tal manera que es para aplicarla y revertir todo ese dinero en mantener el medio ambiente y las inversiones en esos países. Pero es que añado algo más, estamos hablando de una ecotasa y parece que vamos a arruinarnos. No, señores, hay ecotasas que van desde 0,20 céntimos al día al máximo de 5 euros y va por las estrellas de los hoteles, refiriéndonos a las plantas hoteleras. Es decir, que aquel que va a un hotel de 1 o 2 estrellas son 0,20 céntimos diarios. El que va a 5 estrellas puede oscilar entre 3 y 7 euros al día. Yo los he pagado cuando he ido, pero luego te vas a Italia y Italia te encuentras que cualquier, para entrar a cualquier ciudad tienes que pagar una ecotasa. Pero es que Venecia en concreto, por entrar pagas 3 euros y por estar dentro pagas 7 al día. Es decir, que eso ya existe, no es nuevo, porque además está aplicada y solo se puede, esa recaudación, gastar para lo que se percibe, es decir, gastar en medio ambiente, invertir en medio ambiente, en nada más, en salud. Y luego en la que ya puedo no estar es con las ETIs, que la ETI es aquella ecotasa ambiental del CO2, es decir, para los vuelos. Esa ya puedo no estar de acuerdo y creo que ahí Europa, como región ultraperiférica, nos tiene que echar una mano porque eso sí que subiría el precio del billete. Entonces dejarían de venir turistas o puede que no, pueden subir de 7 a 9 euros, se calcula. Ahí puede que necesitemos ayuda, pero lo demás no lo veo, porque además si no llegamos y necesitamos, porque uno de los atractivos para mantener esa potencia turística que somos, el atractivo es nuestro entorno, es nuestra naturaleza. Y por eso se paga y por eso se viene. Por lo tanto, es otro estímulo más y no creo que nadie más, el turista de hoy, que está absolutamente concienciado de lo que es el medio ambiente y la sostenibilidad, se nieguen a pagar, porque nadie lo pagamos cuando salimos y vamos, a esa irrisoria cantidad. Y no va a arruinar a nadie, porque además incluso los hoteleros lo ven positivo. Este es el mapa de los países que en la Unión Europea, países y ciudades que la Unión Europea se cobra la ecotasa. Pasamos por toda la Unión Europea, desde Lisboa, Oporto, Cataluña, Comunidad Valenciana, París, Bruselas, Ámsterdam, Berlín, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria. En algunos países se paga hasta el 5% de la estancia. Y nosotros estamos proponiendo que se cobre 1 o 3 euros por pernotación. No creo que eso persuada a nadie cuando está pagando cientos de euros por estar en nuestras islas. Lo que tenemos que ser conscientes es que nuestro territorio es limitado. Son territorios insulares y a lo mejor las avaricias de algunos encuentran sus límites con mayor facilidad que en territorios continentales. Y esto plantea múltiples problemas. Y problemas que además, incluso hasta con una única ecotasa, no se puede llegar a ahondar. Digamos que la ecotasa al final, la capacidad de recaudatoria, recaudación que además viene de personas que no viven en nuestro territorio, pero que sí disfrutan de nuestros servicios, como son nuestras carreteras, como son nuestros hospitales, y que por lo tanto que están de estancia aquí y que por lo tanto tienen que contribuir de alguna manera. Sobre todo en un turismo donde sabemos
que la mayoría de la cuantía que gasta un turista al llegar a nuestra tierra no se queda aquí, sino que se va afuera, ¿no? Entonces, qué menos que puedan pagar una serie de impuestos indirectos en este sentido. Las islas son limitadas, no estamos hablando solamente de Cotasa, ¿por qué no poder hablar también de moratoria turística y de otro tipo de cuestiones? Y evidentemente siempre al final nos vamos a encontrar pues esos negacionistas, esas personas que no quieren que ahondemos también en, ¿por qué no?, en un cambio de modelo productivo. Pero vamos mucho más allá, y es que la protección de nuestros territorios, de nuestros espacios naturales, no está siendo suficiente. No es que no sea suficiente, sino que vamos a la depredación del mismo. ¿Por qué no tener una ecotasa que nos permita recuperar espacios naturales? ¿Por qué no tener una ecotasa que, por ejemplo, si se confirmara el cambio del deslinde marítimo terrestre en la zona del Hotel de la Tejita, que podría ir la cosa por ahí, ¿por qué no adquirir esos terrenos y recuperarlos para ampliar el paraje natural de la Tejita? Eso es un destino que se puede dar a la ecotasa, y es la recuperación de nuestros espacios, mejorar y la remediación ambiental de nuestro entorno. Yo la verdad que me quedo un poco sorprendida por las manifestaciones de los compañeros, ¿no? Porque entran en contradicción absolutamente con el mismo tema en las instituciones donde gobiernan. Hasta hace un par de semanas en el Cabildo de Tenerife se llevaba la propuesta de la ecotasa y el Partido Socialista votaba a favor. Entonces, la verdad que honradamente me sorprende, ¿no?, la contradicción. Pero ahondando en el tema que nos ocupa, yo no creo que de la noche a la mañana se pueda cambiar el modelo productivo de Canarias, ni que porque consideres que el escenario económico de crisis absoluta, de recesión, de inflación, de unos índices de paro increíbles, donde el sector más dañado, y es una pena, y lo sabemos perfectamente en este sur, es el sector juvenil, sea el momento. Yo no digo, insisto, que no hagamos un diagnóstico serio, riguroso, para ver la conveniencia o no de esa ecotasa, y no deberíamos compararnos con otros países si no estamos en igualdad de condiciones con esos países, ¿no? Rumanía, entonces, es un país incluso que tiene no, pero aparte de Rumanía, o sea, has hablado Bulgaria, de Portugal y demás, que ya Portugal ya nos gusta también, que es más pobre que nosotros. Sí. Bueno, sí, bueno, no, sí, más pobres, Croacia, y estamos hablando República de pobreza Checa, de verdad, Gabriel, cuando Canarias hace dos días decía, sí, que era la comunidad autónoma de mayor pobreza severa. Entonces, yo creo que con las cosas de comer no se puede jugar, ni se puede ser frívolo. Y el turismo, insisto, nos guste más, nos guste menos, les guste más un modelo u otro modelo, es el sustento, de manera directa e indirecta, de miles y miles de canarios y canarias. Entonces, en este momento donde todos los países estamos compitiendo para que nuestros destinos sean atractivos, y lo son, como bien decía Dora, porque nuestro medio ambiente, aunque otros nos tachen de negacionistas, lo hemos protegido, y por eso, por ejemplo, Tenerife tiene el mayor porcentaje de su terreno o de su territorio en protección, es un reclamo para los turistas. Si el resto de países empezamos a competir de manera económica, yo te pongo una ecotasa, pero yo no, en esta situación, a mí lo que me preocupa, sin hacer un estudio, insisto, riguroso, serio, y sin contar con los sectores turísticos, económicos, sociales, todo tipo de agentes y entidades directamente relacionadas con el sector, no aporten también su, y no se tenga en cuenta. Solamente un apunte, si me permite. Tenerife no tiene la mayor parte de su territorio protegido. De hecho, el porcentaje de protección que tiene Tenerife es del 40%, pero cuando hacemos alusión, que sí es verdad que es un porcentaje significante, pero cuando hacemos alusión a que el 40% de nuestro territorio está protegido, estamos haciendo alusión a la contra de que a lo mejor quisiéramos construir en Teno, Anaga o en el Parque Nacional del Teide, porque son las mayores superficies de protección que tiene nuestro territorio. Eso son afirmaciones muy... Canarias llega aproximadamente, creo que, bueno, oscilan ahora después del COVID y demás, pone 9 millones de turistas. A un solo euro que le cobres a cada... Un euro por toda la estancia, imagínate, son 9 millones de euros. ¿Sabes para cuántos estudios rigurosos de los que tú quieres para urbanismo, quieres para turismo, quieres para elaborar la ecotasa? ¿Da? Sí. ¿Sabes? 9 millones de euros no es recaudación, es inversión directa
al terreno, directa a la isla. Pero es que además, estoy hablando de eso, de un euro. ¿De verdad tú crees que hay alguien que se desplaza hasta, o nosotros que nos desplazamos entre islas, un euro le supone la ruina y decide que por un euro no va de vacaciones a ese lugar? ¿De verdad tú te cuestionas que por un euro alguien decide no ir a Canarias de viaje? ¿Algún turista niega el desplazamiento por un euro? Estoy hablando de un solo euro a cada turista, indistintamente de dónde se aloje, ya abaratándolo al máximo, indistintamente de dónde se aloje y de dónde venga. Un euro por turista o la estancia que tenga. 9 millones. ¿Generarías empleo? Seguro, porque si queremos reconstruir espacios, si queremos modernizar espacios, si queremos digitalizar espacios, si queremos que nuestro ambiente o comprar terrenos, que también es posible, o zonas, o proteger aún más, necesitas personas detrás de todo eso. Por lo tanto, ya generarías empleo. Y te estoy hablando de un euro. Pero ¿alguien se cree que por un euro yo no viajo a donde quiera? Bueno, pues si es tan, no tiene sentido. Es tan sencillo, Dora, insisto, no entiendo la contradicción en el partido, no hay una en el PSOE. Espera, la contradicción en el PSOE no es que el PSOE, partido PSOE, ha decidido que en este momento igual no es oportuno. Y yo puedo estoy de acuerdo. Pero Dora considera... Ah, espérate. No, perdona. Perdona, es que si algo se caracteriza a mi partido, es que yo estoy de acuerdo con que puede que no sea el momento, por los datos que se manejan. Vale, puede que no sea el momento. Pero no es que sea irrenunciable ni implanteable. Porque si ahora no es el momento y decido el año que viene o el siguiente, que es el momento, entonces vendrías aquí y dirías, Dora, te has contradecido. Dijiste que no se debía poner. El PSOE no está diciendo que esté en contra de la ecotasa, está diciendo que ahora puede no ser el momento. A ver, no que esté en contra. El PSOE ha votado en contra, sino con, de sino ponerla por en este momento. ¿Y yo qué he dicho? De ponerla y en yo este momento. He dicho, pues sí. Yo he dicho. Puede que igual, no sea el momento, no pero yo sí soy favorable. No me he expresado correctamente. Y a mí, cuando me invitan a una tertulia, no vengo en calidad de Ana Dorta. No, yo vengo en calidad de Dora PSOE. Pero Dora PSOE considera que la ecotasa es positiva. Aunque ahora sea o no sea el momento, pero que la ecotasa es positiva, por supuesto que sí. Vale, yo he empezado. Ana, te pregunto yo a ti, Ana, si no fuera el momento económico ahora, ¿tú estarías a favor de la ecotasa? Sí, probablemente sí. Ah, probablemente todavía sí, no lo pero es que, claro. Es que vamos a ver, yo sí lo tengo es claro. Que probablemente sí, pero no por esa ligereza con la que estás exponiendo. Es decir, yo entiendo que, pero en medio ambiente, en cualquier sector, Dora, todo aquello, todos los recursos económicos que tengamos, tenemos que ejecutarlo. ¿De qué nos sirve ese euro que insisten en decir, ese euro, que nadie se arruina con ese euro? Pero cuando viajas, puedes viajar normalmente en pareja o en familia. Y es un euro por pernoctación, es decir, por cada noche que te alojas, y a lo mejor una familia, tal y como está la situación. Yo he hablado por... No, yo no hablé de pernotación. A ver, es que estamos hablando... Un turista que ha llegado. Pero que estamos hablando de la proposición de ley que ha presentado el... Y yo sí hablo de pernotación y ¿cuánto dinero? Porque decía antes que era una cantidad irrisoria. Y un euro de 3 euros. Un euro, 3 euros, noche. Cada noche. Y por persona. Incluso con reducción por pues para menores, personas discapacitadas, ese tipo de cuestiones se pueden contemplar. De todas maneras, un euro es lo que cuesta esta botella. Si un turista no puede consumir lo que cuesta esta botella por día, apaga y vámonos. Porque ¿a qué tipo de turismo de calidad estamos acudiendo si no pueden permitirse esta botella? Al que viene ahora sin ecotasa. Los noístas son siempre las personas que dicen no. Y además siempre nos dicen que propongamos un nuevo modelo, ¿no? Porque es lo que proponen. Y siempre nos están buscando la contra con el bueno, pues propone un modelo productivo alternativo. Pues lo ponemos sobre la mesa. Para empezar, un modelo productivo para sacarlo de cero necesita financiación. ¿Y qué menos que sacarlo de nuestro principal PIB, como es el turismo? Segundo, proponemos el modelo productivo. Empleo verde. Economía verde. Necesitamos tratamiento de residuos que sea efectiva, porque sabemos todos y todas que el tratamiento de residuos en Canarias es un tanto deficiente. Pues para eso necesitamos financiación. ¿De dónde lo tenemos? De nuestro principal modelo productivo, del que mayor PIB tiene en Canarias. De donde más se recauda. Es que coincidimos en muchas cosas. No, he dicho del que más PIB tiene. Seguramente la recaudación per cápita, por inversión no sea tanta, porque tienen herramientas fiscales de evasión legales de evasión de impuestos. Para sacar el dinero fuera de Canarias e invertirlo fuera, ¿no? Entonces, quizás sí. Bueno. No, es que yo no te quería interrumpir, pero sí. Entonces, es una pena que esté gobernando el PSOE con Podemos y no haya destruido esas
instrumentos para evadir impuestos. Bueno, quizás a lo mejor a la coalición canaria se le da mejor mantenerlo. Que pero eso no, es lo que pero es que la coalición canaria no está gobernando, Javier. Gobernaron pero, durante décadas. No, sí, pero ¿y por qué lo quitas esa ahora? Les vienen nuevos. No, coalición no. Canaria no gobernaba jamás. Ahora venimos de nuevo. Veces, ¿eh? Sí, dos veces. Sí, exactamente. Y se llegaron y se hicieron muy buenas reformas, sí. Es verdad. Pero luego no ocurrió. Pero es que lo que no tiene sentido, Ana, es hacer responsable a alguien que lleva 3 años. Cuando pero llevamos vamos, 30 no o 40 y se pretenden unas reformas, se pretenden unas reformas en 3 años con la no, situación que hemos de tenido. La contradicción. ¿Qué contradicción hay? Yo estoy de acuerdo con la ecotasa. Yo estoy de acuerdo con la ecotasa. Pero no la contradicción. Pero la soy. Que ahora en el cabildo. Que el Podemos en el Cabildo que propone la ecotasa. Pero no es una contradicción, son dos partidos diferentes. Pero a ver, Dora, entonces, ¿dónde está no la contradicción? Nos hagas entrar por ruedas de molino. Es que insultemos a la audiencia. Pero decir, Podemos es un partido y eso es otro, Ana. Pero gobiernan juntos, ¿sí o no? Podemos un partido y el suyo pero otro. Pero gobiernan juntos y habrán co-gobierna. Tenido que sí. Hacer un entonces tú cuando has gobernado con programa, nosotros. Un programa, qué buena. Un programa. Me gusta tu planteamiento. Muy claro. Bueno, Ana. Me acabas de dar una idea. Es decir, que cuando coalición gobernaba con el PSOE hacía lo que decía el PSOE. No, pero cuando el PSOE incumplió. No, mira, Dora, si me haces una pregunta me tienes que dejar tiempo para responder. Venga. Cuando coalición canaria, y me remonto al mandato anterior. Sí. Cuando coalición canaria pacta con el Partido Socialista y se diseña un programa de gobernabilidad. Sí. Y el Partido Socialista, donde estaba sí. Patricia Méndez de vicepresidenta, no cumple con eso. ¿Qué hizo Coalición Canaria con Fernando Clavijo a la cabeza? ¿Usted no cumple lo que ha pactado al principio? Tiene dos opciones. O se va usted o lamentablemente tendremos que cesarla. Lo que hace... Y con valentía, Fernando Clavijo dijo, nosotros nos debemos y anteponemos los intereses de Canarias antes que los intereses partidistas. Y echó al PSOE del gobierno. Lo que no se puede entender, ni la audiencia puede entender, es que haya un gobierno en el Cabildo donde gobierna el PSOE, donde gobierna Podemos, que Podemos no, lleve la cuenta. No, 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 no. Ah, no, 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 que nosotros, yo sé que no, nosotros no, gobernamos con Ciudadanos. No, 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 Gabriel, no, nosotros no gobernamos en el Cabildo. Vaya hombre. No, nosotros votamos a favor de una moción de censura en donde entró el PSOE con Ciudadanos a gobernar el Cabildo, nosotros estamos ver, en la oposición. Mira, de pero verdad, no están la siguiendo la misma lógica. Siguiendo el la... de gobernar. Y, no, no, nosotros y no estamos gobernando. Eso va a ser la realidad. Pero tener un acuerdo de no gobernabilidad lo sé, es verdad, lo mismo. La de la oposición. Esa es la consejería que tenemos en el Cabildo, de verdad. Pero siguiendo tu misma lógica, ustedes, siguiendo esa misma lógica, ustedes gobernaban con el PP a nivel nacional. Con sí, claro, siguiendo la misma sí, lógica que tú, claro. siguiendo tu misma lógica. Y por lo tanto, son los que auspiciaron el impuesto al sol, ese impuesto irrisorio de nuestro ministro Soria, ¿no? Y nosotros lo que estamos proponiendo, sí, es la misma lógica. Nosotros no gobernamos en el Cabildo, y eso lo saben todas y todos. O sea, sencillamente se meten en la página web y ven por qué partido está compuesto el gobierno del Cabildo. Y verán que nosotros no estamos ahí. De todas maneras, la cotasa en todo caso sería un impuesto autonómico. En todo caso, a través del Cabildo se habrá instado al gobierno económico que la lleven a cabo. Y siguiendo esa misma lógica que llevas, ustedes gobernaban con el PP de Aznar, con Soria de ministro, y nos imponían impuesto al sol, y nosotros lo que proponemos es cobrarle una botella de agua al turista al día para poder aplicar medidas medioambientales, para poder aplicar medidas en favor de la soberanía energética que tanto defienden ustedes. Ustedes dicen que defienden nuestra tierra. Y nosotros lo que le estamos diciendo es que queremos depender menos de las energías fósiles, que queremos no depender tanto de economías que nos son ajenas, de poder crear nuestra propia economía circular, a través de generar nuevos sectores productivos, que es una medida que se puede utilizar para la ecotasa. Ustedes nos dicen a nosotros que no somos capaces de proponer políticas alternativas al turismo y se las estamos poniendo encima de la mesa y estamos diciendo que eso se puede lograr en su justa medida, por supuesto, que tampoco va a ser un cambio sustancial porque al final la ecotasa es una botella de agua al día, es poder impulsar cierto tipo de medidas alternativas, aparte de protección del territorio. Ana, espera un segundito. Sí, por alusiones. Vamos a ver, yo creo que no debemos confundir a la audiencia. Una cosa es que tú llegues a acuerdos puntuales cuando Coalición Canaria llegó efectivamente a acuerdos puntuales con el Partido Popular en su momento y con el Partido Socialista de Zapatero, también los llevó. Esos son acuerdos puntuales. Y otra cosa es un acuerdo de gobernabilidad. Pero nosotros donde, no gobernamos en el Cabildo. Pero, a ver, que es un acuerdo de gobernabilidad, que le das la gobernabilidad, tú te has encargado, bueno, tu partido, se ha encargado de darle la gobernabilidad
al PSOE con el apoyo de Ciudadanos, ¿verdad? Ustedes le han dado, pero para darle ese acuerdo de gobernabilidad tuvieron que llegar a acuerdos en según qué punto, en materia de sanidad, de educación, de transporte, de movilidad, de medio ambiente, de un montón de cosas. Pero dicho esto, porque de verdad me parece que es faltar al respeto a la audiencia, creo, insisto, y fue lo primero que te dije, Gabriel, cuando me preguntaron, que es que yo no rechazo la ecotasa, rechazo el momento en el que se presenta la ecotasa. Por ese este escenario, que espero que no nieguen, de recesión, de inflación, de pobreza severa, de lo ilógico para mí es que cuando Canarias tiene el mayor índice de recaudación, el gobierno tenga la menor capacidad para ejecutar tanto dinero. Si ustedes que están gobernando en el gobierno de Canarias, vamos a olvidarnos del cabildo por un momento si quieres, pero me dirás que en el gobierno de Canarias sí están gobernando con el Pacto de las Flores, ¿verdad? Entonces, teniendo tanto dinero, es una pena que no hayan sido capaces de ejecutar muchas partidas para precisamente la renovación de los espacios turísticos. No han sido capaces de, bueno, y solo tenemos que darnos un paseo por los municipios de San Miguel, de Guía de Isora y de Adeje, donde el gobierno de Canarias tenía múltiples proyectos que este gobierno actual, presidido por Ángel Víctor Torres, no ha llevado a ejecución. Tenían una herramienta. Entonces, Ana, vamos por partes. Primero, la palabra echó clavijo a Patricia, me ha encantado esa frase, me ha encantado. Ha salido lo mejor de ti misma, de verdad, muchísimas gracias. Yo pensé que simplemente se había roto un pacto de gobierno, bueno, y ya está, eso queda mejor, pero echar, pero bueno, no, asesor, lo reconozco, tienes razón, lo ha echado. No, no, está muy bien. Pero sí, pero, la es que echar, pero de todas maneras no es de... Es que yo no insulto para terminar a la con, para terminar no con, el respeto para ni terminar con la, todo la, esto, para terminar con todo esto es... Ya tenían experiencia también, echaron al PP, por lo tanto no era nuevo. No, qué casualidad que siempre, fue. Cada vez que no, el hacen PP un pacto tuvo de mucha gobierno. Debilidad y se fue. No te he interrumpido, Ana, te he escuchado. Bueno, por bueno. Favor, eso se llama respeto. Entonces, cuando hay un pacto de gobierno con el PP, lo echan. Cuando lo hay con el PSOE, lo echan. Es decir, ahora yo dudo quién respeta a quién, porque casualmente, si es con el primero, vale, pero es que con el primero y con el segundo, y no un tercero, porque no partó ni con Ciudadanos ni con Podemos, porque si no, siempre se hubiese roto en el último momento. No pasa nada. En política todo parece que sea válido. Primero, yo creo que la audiencia es suficientemente inteligente para saber de qué estamos hablando. Segundo, y lo tengo clarísimo, esta tierra es nuestra. Si no la cuidamos nosotros, no la cuida nadie. Las inversiones. Ana, date un paseo por Amarilla Golf y verás el paseo bellísimo, estupendo, maravilloso, que ya se terminó. Me gustaría que fueras para que vieras cómo se invierte. Sí, sí. Me gustaría que fueras y vieras las inversiones que se están haciendo ahí en los Reverones, porque todo no está a la vista. Que quede claro, las inversiones no todas se ven, y las inversiones en saneamiento no se ven ninguna, porque son todas bajo tierra. Y eso sí se llama medio ambiente. La depuración de agua se llama medio ambiente. La canalización de las aguas sucias se llama medio ambiente. Y ahí está la inversión millonaria en los Reverones en Arona, que va a conectar toda la zona desde San Miguel hasta Arona. Pero es que luego también te ves lo que ha ocurrido con Arico y Granadilla, que también están. Ana, no se ven, porque eso es el subsuelo. Y como dijo una vez Alonso muy acertadamente, lo que no se ve no da voto. Y es verdad, eso no se ve. Y las inversiones millonarias que rozan lo histórico en esta isla jamás se habían hecho, con amenazas y penalizaciones de la Comunidad Europea porque estábamos incumpliendo todas las normas. En tres años se han hecho, a pesar de la situación que hemos tenido tan curiosa, tan extraña y tan limitada para ejecutar, se han hecho, Ana. Y es verdad que hay que darnos un paseo para que veamos. Y a pesar de que estuvimos cerrados, turismo cero, todo bloqueado, ¿cómo que no? ¿Cuántos meses estuvimos turismo cero? El parón turístico se subió por el COVID y tiramos adelante y salimos. Y un montón de proyectos quedaron parados, se han reactivado y siguen saliendo. Lo que es realmente peligroso, misterioso o milagroso, es que a día de hoy, después de todo lo que hemos pasado y como lo hemos estado pasando, se haya trabajado con una intensidad realmente increíble. Y también es verdad, y a la oposición gracias, porque ha hecho una oposición decente. Ana, las cosas como son. Mira, yo lo primero que me gustaría, y te lanzo el testigo, o sea, si tenemos que hacer hemeroteca de quién ha gobernado en esta tierra, habría que decir, porque Dora parece que se olvida, que hemos tenido gobiernos de coalición canaria con el Partido Popular, que muy hábilmente, Soria en su momento, se va del gobierno a los 6 meses porque se
iban a celebrar unas elecciones autonómicas. Tuvimos gobiernos completos, Dora, y ahora no me interrumpas tú, Dora, tuvimos gobiernos completos con José Miguel Pérez del PSOE. Fantástico gobierno. Pues entonces no digas que los echamos siempre. Es decir, no, dos veces, el término echar, cesar, yo claro que entiendo y respeto absolutamente la inteligencia de la gente y nos entiende perfectamente. Ahora te quiero decir, yo no he venido aquí a hablar de la hemeroteca de los gobiernos, pero es verdad que si tenemos un poquito de responsabilidad, yo creo que debemos asumirla entre todos, tenemos que ser conscientes de que nos están viendo y de que tenemos que ser justos con la verdad. Con la verdad. Y yo me sigo preguntando, has dado varios ejemplos, pero yo me pregunto, ¿dónde están todos los proyectos de rehabilitación? Porque yo no te voy a negar el paseo de Amarilla Golf, no te lo voy a negar. No te voy a negar el paseo que tenemos en Playa San Juan, la primera fase. Proyectos impulsados de mandatos anteriores. Porque un proyecto de esa magnitud ni se redacta, ni se licita, ni se adjudica en un mandato. Estaría bueno que los proyectos que ya venían encaminados desde el mandato anterior, ustedes los paralizaran. Que si hablamos de educación, yo podría darte más de un ejemplo en este sur, con los barracones de Arona y con el CIFTA de... Sí, proyectos de rehabilitación están ahí. Podemos hablar de los planes de mejora de modernización turística, los famosos PMM, y cómo podemos apreciar que esa ley se la sacó Coalición Canaria, y cómo actualmente están caídos, por ejemplo, el de Costa de Eje, ¿no? Entonces, unos proyectos que además de rehabilitación, los que contienen es un aumento de edificabilidad, por lo tanto, aumentando la presión sobre el territorio. Esos son los proyectos de rehabilitación que saca Coalición Canaria, ¿verdad? Condenando, por lo tanto, nuestro territorio a tener que hacer para un negocio privado una mayor inversión pública. Es decir, aumentamos la presión sobre el territorio aumentando camas, permitiendo un aumento de edificabilidad, y por lo tanto las autopistas hay que aumentarlas a 3 carriles, proponemos el tren del sur, los hospitales todavía no nos dan avío porque el Mojón todavía no está acabado, bonito nombre por cierto, muy apropiado, y tenemos centros educativos como los tenemos, ¿no? Una serie de inversiones públicas que no se cubren porque seguimos metiendo más presión sobre el territorio, más camas y más uso de nuestro territorio. Por lo tanto, lo que hay que abogar es por frenar la presión sobre el territorio en el ámbito turístico. Eso significa moratoria. Y a partir de ahí, la aplicación de una cautasa para la remediación, sobre todo de políticas medioambientales, que son transversales. Porque el problema es que no se entiende que el medio ambiente son políticas transversales. El medio ambiente genera riqueza. El medio ambiente genera bienestar social y salud. Y el medio ambiente genera empleo. No somos nosotras las que decimos que, por ejemplo, hay que limitar el uso de la zona de Tenorrasca, en la parte marítima. Son los propios empresarios del sector los que están abogando por una limitación del uso y del recurso. Y eso se llama capacidad de carga. Capacidad de carga que en nuestro territorio está ostensiblemente superada. Salvo que queramos hacerle caso a los informes que hay del gobierno de Canarias, informes que tienen ya 15, 20 años, que dicen que en Canarias hay que llegar a 32 millones de turistas. Y no lo invento yo. Yo también. Están ahí. ¿Vale? Entonces, ¿queremos llegar a eso? ¿Queremos urbanizar los 10 millones de metros cuadrados que tiene el sur de Tenerife, que supondrían, si extrapolamos las camas que tiene Cuna del Alma? Que, por cierto, habrá que decirle a los compañeros del PSOE que atinen con lo que dice el expediente, porque hay un aumento de camas y no reducción, como dicen por ahí en prensa. Si extrapolamos las camas que tiene Cuna del Alma, los 430.000 metros cuadrados que tiene Cuna del Alma, a los 10 millones de metros urbanizables que tiene el sur, estamos hablando de meter 75.000 camas más en este sur. ¿Ustedes quieren meter 75.000 camas con todos los servicios y todas las necesidades que eso requeriría para la isla? ¿Tenemos capacidad de inversión para generar todas esas infraestructuras, todo eso? ¿Queremos generar todas esas infraestructuras para nuestra isla cuando no tenemos vivienda? Es que pagamos 800, 900 euros con total normalidad por un apartamento en las Américas, es decir, ojalá fuera en las Américas, en ADG Pueblo. ¿Quién paga eso? Trabajando de Kelly. ¿Quién paga eso? Trabajando de administrativo, decirle al administrativo. Yo no puedo. Entonces, queremos seguir esta vía de un tejido productivo que no da para sustentarnos económicamente. A nosotros, a la población, a las que tenemos que trabajar todo el día, los currelas, no da.
sino cedérselos a meros especulativos, que lo que hacen son extracción de nuestra economía y extracción de nuestro territorio. Y luego, ¿sabes lo que ocurre? Bueno, lo sabemos en un momentito. Vale, ya terminó, vale. Gracias, una pausita y volvemos enseguida, vale. Seguimos hablando de este tema, si quieren. Compra más por menos con el Bono Consumo Tenerife. Adquiere bonos con descuentos de 5, 15 y 30 euros. Y canjéalos en cientos de comercios. Así de fácil, así de bono. Infórmate. FIFEDE, Cabildo de Tenerife. Lo bonito de cultivar es preparar la tierra para recibir la semilla. Lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de esos frutos que alguien ha cultivado con tanto amor. Agromercado de Adeje. Lo bonito de cultivar.
Hazte voluntario por los Realejos. Hazte voluntario de Protección Civil. Colabora en prevención y atención de emergencias y riesgos. Protección Civil de los Realejos. Otra forma de ayudar a tus vecinos. Infórmate ya en nuestra sede o llamando al 922-354818. Es un mensaje del Área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de los Realejos. Lo bonito de cultivar es preparar la tierra para recibir la semilla, verlas crecer, cosechar el fruto en el momento justo. Lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de esos frutos que alguien ha cultivado con tanto amor. Porque lo bonito de cultivar es la experiencia entre las personas y la tierra. Agromercado de Adeje. Lo bonito de cultivar. Los grandes operadores de fibra son lentos soterrando y desplegando su cable para ofrecerte internet de alta velocidad. Y mientras tanto, tú estás esperando. Nosotros no esperamos, llevamos la tecnología a un nuevo nivel. Y no solo para algunos, sino para todos y a cualquier rincón. Internet hoy en día no es un lujo, es una necesidad. No puedes esperar por un internet de alta velocidad y gracias al rápido crecimiento de las redes a nivel mundial, el futuro no puede esperar. Bienvenido a la red de Wi-Fi Canarias. No esperes, contacta con nosotros. Compra más por menos con el Bono Consumo Tenerife. Adquiere bonos con descuentos de 5, 15 y 30 euros. Y canjéalos en cientos de comercios. Así de fácil, así de bono. Infórmate. FIFEDE, Cabildo de Tenerife. Bueno, seguimos en directo. Estamos hablando con Dora González, PSOE de San Miguel. Aquí tenemos a Dora. Ana Dorda, secretaria general local de Coalición Canaria en Guía de Isora. Y Gabriel González Fernández, que es concejal de Podemos en Adeje, en el municipio de Adeje. Quiero hablar del tema del paro, de la reducción del paro, pero te dejé antes con la palabra en la boca, Dora. ¿Tú quieres añadir algo de lo que estábamos diciendo antes? Sí, no. Yo solo quería terminar que el debate de culpabilizar al otro me parece irracional, no tiene sentido. Todos tenemos responsabilidades cuando gobernamos y las tenemos cuando estamos en la oposición. Se supone que gobernando ejecutamos y en la oposición fiscalizamos. Pero culpabilizar, por ejemplo, lo que tú dijiste antes de las infraestructuras educativas que no querías hablar, hablemos de ellas. Los barracones en Guasa, sí, tú tuviste responsabilidades en la anterior legislatura y ya estaban los barracones y no los terminaste. Ahora se está terminando el instituto en Parque La Reina, que yo creo que antes de que acabe el curso ya estarán los niños, espero, en Parque La Reina. Y la verdad, debo decir que es una infraestructura maravillosa y si tú las iniciaste, me alegro, otro gobierno las termina, a mí no me importa quién las inicia y quién las termina. A mí lo que me importa es que el alumnado de nuestras islas o de nuestra isla esté en condiciones y en infraestructuras que merezcan la pena y que estén. Yo, desde luego, cualquier apuesta que sea, lo mismo que con la sanidad, lo importante es el empuje que se le dé. Es verdad que según el que gobierne tiene unas prioridades o tienen otras. Y las situaciones económicas a veces condicionan más o menos, porque claro, sin dinero a dónde vas. Pero lo realmente importante
es que la infraestructura necesaria e indispensable se realice, se haga. ¿Qué mata quien la haga? Lo importante es que se ejecute y se ejecute con agilidad. Eso es todo. Y que no se paralicen, Dora. No. Porque el Instituto de Guasa, lo puso en marcha quien te está hablando, que tenía responsabilidades en infraestructura educativa. Y sabes, el mandato anterior al que yo llegué, el vicepresidente del gobierno, José Miguel Pérez, era además consejero de educación y no terminó con los barracones. Lo que es una pena es que se haya puesto en marcha en el 18 y desde que ustedes llegaron en el 19, no sé qué problema tuvieron que lo paralizaron. Y ha estado paralizada la nueva construcción del Instituto de Guasa 2 años. Ahora han comenzado a mover palas porque, claro, la perspectiva electoral y a mí lo del tema de Guasa me duele enormemente porque conozco perfectamente la comunidad educativa de Guasa. Me reuní con ellos muchísimas veces, con el consejo escolar, con el AMPA, con el alumnado, con el equipo directivo, y es infrahumano que todavía, que tenía que estar terminado en el 21, no se le diera continuidad. Si, cuando te propongo también, Cari, que si hablamos de infraestructuras educativas en el sur de Tenerife, sobre todo, es una pena que no se ejecute. Que da igual que la ejecute, estoy de acuerdo contigo. Ahora, que las paralices, me parece, la verdad, Ana, que no se han paralizado, se demoraron, pero no se paralizaron. Se paralizaron y hay una orden. Sí, sino, perdona, hay una orden, están a punto de la consejera. Están a punto de entregar la obra. Si el instituto está prácticamente terminado. No, señor. El de Parque La Reina, de hecho. No. O sea, nos te mando fotos. Vale. Hablamos de eso. Te mando fotos. Esto hará nada, está a punto de terminar ese instituto. Bueno, yo te enseñaré las fotos para que... Estuviera unos meses, creo que en junio pasado o algo así. ¿En junio o mayo? Sí, en junio. Sí, este junio. Que ya pasó, junio, si mayo, junio. Si quieres enseñar las por ahí. Fotos, Ana. Vamos, sí, ahora sí. Mismo. Retomamos la, y estaba avanzadísimo para, y vamos. Avanzadísimo lo dejamos nosotros. Más adelante. Y por eso te digo que lo realmente importante es que se termine y que los ciudadanos tengan acceso a esas obras, tengan acceso a eso. Es lo mismo que el mojón estaba hecho, al final se cambió, lo que era de Elías pasó al hospital y ahora el hospital pasa a ser de Elías, pero al final se ha dotado, que todavía falta muchísimo, todavía no merece el título de hospital, pero en estos 3 años se ha avanzado un montón. Ya las verás, y tenemos más recursos y demás. Enseña. ¿Tú quieres añadir algo acerca de este tema? No, bueno, coalición y el PSOE peleándose por la gestión de las mismas políticas de siempre. Bueno, no, Gabriel, vamos a hablar de paro y de menos paro. El Sur lidera la recuperación de empleo en el último año en Tenerife. Bueno, tenemos aquí a representantes de ADEGE, de Guía de Isora y de San Miguel. Hay más trabajo. Esto es una noticia buena y no sé si por otro lado también es una noticia no tan buena. Hablábamos hace poco de la precariedad en el trabajo. Entonces, ¿hay trabajo, hay menos paro, precariedad, hay más? La precariedad es el sino de nuestra tierra. Antes hablábamos de nuevos modelos productivos, de sectores productivos que incluso puedan tener un mayor valor añadido y que, por lo tanto, repercuta en los salarios de nuestra gente, ¿no? Resulta que el turismo genera el 40% del PIB de Canarias. En ADEGE dicen que somos el municipio más rico, pero resulta que los trabajadores tienen el salario medio bruto más bajo, está por debajo de la media de Canarias, ya una media de por sí paupérrima si lo comparamos con el resto del Estado. Quiere decir que el sector turístico no solamente ocupa todo nuestro territorio, sino que además paga poco por ello, y paga poco sobre todo en salarios, ¿no? Eso ahonda en la precariedad. Tenemos ejemplos a los que siempre acudir porque por muchas aristas, como pueden ser las Kellys, ¿no? En donde normalmente pues vemos como su carga de trabajo es excesiva y demás, pero bueno, hay que tender a intentar salirnos del sector servicios y por lo tanto pues empezar a generar riqueza, pero riqueza en nuestra gente, y riqueza en nuestra gente pues es a base de salarios, ¿no? Los salarios pues bueno, ahí están las subidas que impulsamos desde el gobierno estatal, la subida del salario mínimo interprofesional, que fue Canarias la comunidad autónoma más beneficiada por esto, lo cual no sé si es buena o mala noticia,
Porque si hemos sido los más beneficiados por la subida del salario mínimo interprofesional, quizás podemos verlo como buena, pero también podemos verlo como mala, y es que nos están pagando unos salarios de, perdón, mierda. Entonces, pues bueno, pues quizás por ahí es un poco en donde siempre estamos tendiendo a pensar que tenemos que apostar por un modelo productivo que ocupe menos territorio, como comentábamos antes, pero que además nos pague dignamente. ¿Ves lo que queremos? Que nos pague normal, lo que suele cobrar por ahí la gente. Dora. Bueno, yo tengo claro una cosa, que a pesar de la situación económica que hemos vivido atroz, el gobierno estatal ha tenido el valor, el coraje de apostar por los salarios, la subida de los salarios, salario mínimo, la subida de las pensiones. Date cuenta que ha subido en un año el 8,5% a las pensiones, cuando el anterior gobierno de derechas era el 0,25%. Es decir, haberse ido en continuidad, habían tardado 10 años lo que se ha hecho en un año, porque suma el 0,25 más 0,25 hasta el 8,5%. Por lo tanto, se está haciendo un esfuerzo increíble. Aún es poco, porque para ponernos a la altura de la media europea aún nos queda muchísimo, pero claro, durante décadas hemos cobrado lo mínimo de los salarios en este país. Y luego, si vamos a Canarias, nos damos cuenta que el grupo A y B está, el grupo A y B, es decir, arriba, están a la par, de justo detrás del País Vasco y Pamplona. En cambio, los CDIE, curiosamente, estamos a la cola con Andalucía y Extremadura. Es curioso la diferencia salarial que existe en este grupo. Aunque el gobierno ha intentado equipararlos, aún no lo hemos conseguido, teniendo en cuenta que los salarios públicos son por los que se rigen luego los privados, o al menos lo intentan. Yo solo espero que la subida continúe, que España no se ha ido al traste por la subida salarial, como algunos adivinaba, que porque los abuelos y los jubilados tengan una pensión lo más digna posible, que todavía necesitan más, tampoco se ha destrozado este país, muy al contrario. Y también no olvidemos que el máximo cliente y el máximo generador de empleo es un trabajador con un salario digno. A mejor salario, más gasto; a más gasto, más empleo generamos. Es circular absolutamente. Por lo tanto, la dignidad del salario es evidente para tener una vida digna, para tener acceso a la vivienda, acceso a los colegios, acceso a todo, sin tener que estar. Y luego, la mejor política social que se puede hacer es el buen salario. A mejor salario, menos uso de la política social. Porque si yo tengo un buen salario para tirar adelante con mi familia, ten por seguro que no tengo ninguna puerta para que me ayuden a comprar libros, ni pagos de comedor escolar, ni nada, porque con mi propio salario dignamente me lo puedo mantener. La mejor política social es un salario digno. Ana. Bueno, yo hablar de recuperación económica me parece un poco excesivo, ¿no? Me parece excesivo en tanto los indicadores no reflejan eso. Que hemos subido un poquito, un par de décimas, que es verdad que afectan a muchísimas. Sí, que hay menos paro. Exacto, hay un poco de menos paro, y a lo mejor tenemos que preguntarnos si nuestro motor económico aquí en Canarias, que es el turismo, pues el que parece que es el que representa esa bajada puntual del paro. A mí, cuando hablamos de paro, como te decía antes, me duele muchísimo los datos que se dan sobre el paro juvenil, porque en el paro juvenil estamos coartando, o quien tiene la responsabilidad de llevar las políticas de empleo, se están coartando las esperanzas, las vidas, los proyectos de las generaciones de jóvenes que quieren y están muy formadas y muy bien preparadas para asumir retos laborales en esta tierra. Pero se les ven coartados porque, efectivamente, tal y como decían los compañeros, el salario no es ningún estímulo, y muchas veces tienen que salir de aquí pues porque no se les da esa oportunidad para que ellos puedan ejercer toda la formación y preparación que han ido acumulando y atesorando a lo largo de los años. Me parece que todas las políticas que se hagan encaminadas a favorecer el incremento salarial, la búsqueda de nuevos recursos y de nuevas iniciativas y nichos laborales son favorecedoras en todos los ámbitos, porque luego eso te va a repercutir en todos los sectores de la sociedad. Y como decían, habría que preguntarse qué es un salario digno a día de hoy, porque reconociendo esa subida del salario mínimo interprofesional, no sé si a día de hoy, con la subida de la luz, con la subida de la cesta de la compra, con la subida del combustible, podríamos decir que, reconociendo esa subida en el salario mínimo interprofesional, la gente está viviendo dignamente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La subida del salario mínimo interprofesional, como acabas de decir, es totalmente insuficiente, y por lo tanto habrá que subirlo más. Pero apunto otra.
Y es que con anterioridad, la crisis del 2008, que me tocó a mí saliendo de la carrera y que por lo tanto ya van dos generaciones que están en crisis y que están viviendo peor que sus padres y que sus abuelos, tuvimos que tener la crisis del 2008 y esperar por la subida del salario mínimo interprofesional a que el principal partido de la oposición fuera Podemos y presionara hacia tal o a presionar al PSOE para que lo subiera o que entráramos en el gobierno. O sea, ¿cuántos años tardamos en dignificar no es la palabra correcta para el salario mínimo interprofesional, pero por lo menos ponerlo sobre la mesa, que hubieran subidas sustanciales, porque estábamos con 600 y pico euros, ¿no? Y ahora lo tenemos en 1000. Ahora, cuando ha caído una crisis, ya el salario mínimo está en 1000. Antes tuvimos una crisis y se quedó el salario mínimo congelado. No solamente es el salario mínimo, sino es la reciente reforma laboral. Evidentemente, la juventud, yo ya no sé si meterme en la juventud, salir de ella, pues estoy nada un poco complicado en ese sentido, pero sí me tocó la anterior crisis siendo acabando de la carrera. Y estas son las cifras en ADEGE, después de la reforma laboral, ¿no? Justo en diciembre del 21 se hacían 364 contratos indefinidos en mi municipio y en abril del 22 pues ya se hacían 2.700 al mes. Vale, y eso dignifica el trabajo y da seguridad. También da seguridad para que esas personas, cuando ven atropellos laborales, pues se atrevan a manifestarlas abiertamente, ¿no? El que tú pongas en una mesa de negociación del salario mínimo interprofesional o de las condiciones de los convenios en la misma mesa, tanto a la patronal como a los sindicatos, da el poder negociador a los trabajadores y a las trabajadoras, como se hizo con la reciente reforma laboral. Es decir, los trabajadores son también creadores de empleo, son un actor activo para la creación de empleo y de sectores productivos. Y eso es lo que se hizo recientemente con la reforma laboral, sentando a los diferentes actores en la misma mesa. Y no poniendo solamente a la patronal y con los otros negociando cuando según convenga. Pero también se ha carecido mucho en esta última etapa de ayudas directas, aunque ha habido múltiples anuncios millonarios para el sector que más genera empleo, que son las pymes, ¿verdad? Las pequeñas y medianas empresas. Los autónomos están actualmente absolutamente asfixiados por todo, porque tú puedes subir el salario mínimo interprofesional para un sector, pero claro, si el mayor potenciador de la generación de empleo, que son las pequeñas y medianas empresas, las asfixias, pues no podrás tener oportunidad de contratar a más empleados para poder continuar la cadena y generar esa estabilidad financiera, laboral, pero es que no hay una contraposición de ideas entre el trabajador y una pyme, porque los dos son pymes. Es una cosa, si piensas que hay clase baja, clase media y clase alta, sí, pero si piensas que hay clase trabajadora y clase especulativa, quizás no existe esa contraposición de ideas. Yo lo que tengo claro es una cosa, ¿vale? Que los contratos indefinidos da estabilidad, porque lo que no puede ser es tener contratos como los teníamos antes de la reforma, desde la reforma de 2012, la reforma del PP, donde tú concatenabas contratos y en una semana podías trabajar en 5 contratos diferentes por 3 horas al día, 7 horas, 5 horas. Eso no te daba ni para pedir un préstamo ni para una tostadora, para nada. No tenías vida, simplemente trabajabas. Encima el salario era irrisorio. Ahora, por lo menos, indefinido da estabilidad a la empresa, porque considera la fidelización indispensable del trabajador, porque ninguna empresa se sostiene sin trabajadores. A mejor trabajador, mejor funciona la empresa. Cuanto mejor funciona la empresa, si es generosa, más trabajan, mejor les va a los trabajadores, porque debe de ser así. Y claro, ahora por lo menos hay una reforma laboral que ha sido capaz un gobierno, aún estando en minoría, sacarlo adelante, mejora la situación de los trabajadores de una manera cualitativa increíble, que todavía falta más. Siempre, siempre faltará más. Nunca estará la situación perfecta, ideal. Siempre habrá alguien que no estará conforme. Pero también recordemos una cosa. Tenemos una precariedad y bajo mínimo de sanitarios, bajo mínimo profesorado, bajo mínimo bomberos, bajo mínimo fuerzas de seguridad. ¿Y todo esto por qué? Porque ya por fin se desbloqueó, porque recordemos todos que con la reforma laboral del PP 01/2012, ¿qué pasó? Pues que los congeló absolutamente, no solo nos congeló los salarios, que bueno, la situación decía que había que congelarlo y se congelaron, pero es que también congeló las plazas. Y claro, vino la crisis que nos vino y nos encontramos bajo mínimo y descubrimos que no teníamos profesionales, teníamos realmente santos. ¿Y qué ocurre? Eso ya se ha desbloqueado, pero ahora tenemos que salir. Necesitamos miles y miles y miles de trabajadores, porque los hospitales lo necesitan, las escuelas lo necesitan, el medio ambiente, los bomberos, las fuerzas de seguridad, lo necesitamos. Y ahora tenemos que recuperarla, ahora dar ese salto
en un año o dos es realmente imposible, pero se va a hacer y se va a conseguir y la estabilización del empleo es vital y la calidad del empleo también lo es. Y desde luego que los grandes empresarios, lo que saben, la importancia que tiene el trabajador, hay un ten con ten que funciona. Y eso es lo que necesitamos todo. Y la explotación, estamos en el siglo XXI, no la vamos a permitir. Y por supuesto que me he comido mil huelgas y las que me quedan por comer si algún día se convoca. Pero porque sí, porque debe de ser así. Pero tenemos que ser positivos, estamos saliendo de la dichosa, bueno, ya es que hemos juntado muchas crisis, ¿no? Porque la que no teníamos resulta que es cuando peor la pasamos, cuando el mejor gobierno del mundo, que España iba bien, todo estaba bien, nos moríamos de hambre, estábamos fatal y no había manera, todos desagollados con unos sueldos de 700 euros. Y porque recordemos que la anterior legislatura eran pobres miliuristas, pero que vino la siguiente y dejamos de ser pobres miliuristas para estar por debajo de los 1.000 euros. Señores, la política es algo serio y dependiendo de quién gobierne no mejora la vida, que es el objetivo. A mí me sorprende escuchar que estamos saliendo de la crisis. O sea, me no, no, he dicho que concatenamos crisis, que estamos concatenando crisis. Estamos, de verdad, creo que viviendo realidades totalmente diferentes. La gente mileurista no llega a fin de mes. Yo no sé con quién se relacionan ustedes, pero vamos a ver. Yo no es que me relacione, yo es que soy mileurista. Bueno, pues por ejemplo, pues lo hemos dicho, yo no sé en qué mundo vivimos, pero es que yo no soy, y ojo. Bueno, nada, es que me tocaba mi turno, Gabriel, no por nada. Con mil euros vivimos tres. Con 1.000 euros viene. Vale, acabando. Vale, entonces, esa reforma laboral que yo creo que es muy mejorable, recordar que salió por un voto que se equivocó un diputado del PP. A ver, no lo olvidemos. Y yo creo que esta reforma laboral es muy, muy mejorable. Sí, muy mejorable. Y con la patada y en este contexto actual, insisto, de recesión económica, pero no porque lo diga yo, es que lo dice el Banco de España, lo dice AIREF, es decir, lo dice gente especializada del sector. No podemos hacer un discurso, entiendo que por responsabilidad, un discurso triunfalista donde porque se hayan bajado unas décimas el desempleo, aquí hay una recuperación económica y una bonanza que a las personas que vemos cada día que están solicitando ayudas a Cruz Roja, a los bancos de alimentos, no llegan a fin de mes, pero ¿por qué? Porque hay políticas donde se ha generado una inflación tremenda, a consecuencia también del contexto internacional, eso es evidente, pero tampoco hay políticas para bajar unos impuestos que ese sueldo te permita llegar con dignidad a fin de mes. Y de hecho se habla de los trabajadores pobres, porque no pueden llegar, porque no pueden asumir. Lo que decía Gabriel antes, los alquileres, no pueden asumir según qué alquileres, no pueden asumir la cesta de la compra en todo, ya no en los productos básicos de alimentación. No, 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 esto se ha extendido a todos los productos. Y sobre todo en Canarias, cuando tenemos el agravante de la lejanía y de la insularidad y el gobierno de España no respeta ese fuero, que es nuestra herramienta y nuestra ley que es de obligado cumplimiento para poder también llevar a cabo políticas más favorecedoras para las familias, sobre todo, y para los autónomos, claro. Gabriel. Sí, yo creo que ya tenemos clara la postura de Coalición Canaria conforme a la cautasa cuando está hablando de bajar impuestos, ¿no? Y seguramente también tenemos la experiencia de Reino Unido, ¿no? Lo que le ha costado a su primera ministra y que ha sido pues tenerse que ir y lo que ha costado también económicamente para el país, porque al día siguiente estaba la bolsa por los suelos, ¿no? Las políticas redistributivas de servicios, las políticas de creación de impuestos, de puestos de trabajo, siempre se hace con un Estado fuerte, con un Estado que es capaz de generar nichos de mercado y nichos productivos, y eso se hace con impuestos, que los impuestos no solamente hacen esto, sino su principal función es la de la redistribución de la riqueza. Riqueza que, por cierto, en Canarias está un poco complicada, ya que precisamente no tenemos una sociedad redistributiva, sino que tenemos una sociedad bastante piramidal en lo que es la riqueza, ¿no? Una población muy pobre y una clase privilegiada bastante enriquecida, ¿no? Y entonces, cuando abogamos por bajar impuestos, quizás están pensando en favorecer a los de siempre, ¿no? A los grandes inversores que acaban con nuestro territorio, ¿verdad? Entonces, bueno, pues evidentemente, claro que sí, claro que en Canarias hay pobreza.
hay mucha pobreza. Yo lo puedo hablar. Es una certeza, ¿no? Es una certeza. Yo te puedo contar hasta de mis experiencias personales, ¿no? Todos tenemos experiencias. Entonces, que vivo en primera persona, yo no tengo que acudir a argumentos fuera, ¿no? Te puedo decir que tengo una carrera que la acabé en el 2008 y que he concatenado trabajos precarios de manera continuada, ¿no? Claro que sé lo que significa eso y claro que sé que, por ejemplo, para tener una vivienda que no haya que pagar 800 euros o 900 euros, lo que hay que hacer es vivienda pública. Y la vivienda pública cuesta dinero y ese dinero se consigue cobrando impuestos. Cobrando impuestos a quien más gana. ¿Para qué? Para redistribuir la riqueza, no es muy difícil. ¿Y con un sistema de financiación autonómica? Más complicado es establecer marcos políticos de la COP, ¿no? Y establecer marcos en base a realidades que no se han mencionado. Entonces, ¿qué hay que abogar? Pues es volver a incidir en lo mismo, es hablar de generar modelos productivos, modelos valientes. En nuestra comarca sur, que apuesten por la creación de empleo digno, creación de empleo que tenga unos salarios dignos y que no nos precaricen aún más, creación de servicios que aboguen por tener vivienda, por tener sanidad, por tener educación, que en este sur por fin se pueda estudiar con plenitud de condiciones, una cuestión que nos ha costado décadas y que parece que se está perdiendo en los últimos años, ¿no? Ya cada vez cuesta lanzar más a nuestros chiquillos a estudiar arriba de la laguna. Y hay que apostar firmemente por ello, ¿no? Y ejecutar el dinero que tenemos en las arcas, que no se nos acaba el tiempo. ¿Dora, querés decir algo? No, Cari, hay que respetar lo que hay. Simplemente decirle a la audiencia que entre todos vamos a salir como hemos salido de tantas. No nos va a quedar otra. Bueno, la próxima vez que vengas, Ana, tomamos el testigo de las infraestructuras educativas. Yo encantada, encantadísima. Vale. Y hablamos de ese tema. Gabriel, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por invitarme a venir aquí hoy. Un placer tenerte por aquí. Dora, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta cariño. La próxima. Ana, muchísimas muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, nos vamos el próximo jueves. Estamos aquí en directo a las 9 de la noche. Muchas gracias, sean felices. Buena semana.